camino descalzo sobre un prado verde. Hola, ¿qué tal? De nuevo con todos ustedes. Continuamos en Liébana y en esta ocasión nos venimos a Potes, uno de los pueblos más bonitos de España. Recordarán que la semana pasada estuvimos en el teleférico de Fuente D y también visitando Camaleño. Pero la verdad que se nos ha quedado corto porque la zona de Liébana, todo este valle, tiene muchísimo encanto y muchos más rincones que visitar. Así que no se pierdan esta nueva edición de Cantabria sin ir más lejos. Que se ale. En pleno centro de la comarca de Liébana se encuentra Potes, su capital, rodeada de un paisaje espectacular. Solo las vistas al pie del Parque Nacional de Picos de Europa hacen que visitar Potes merezca la pena. Pero la capital es mucho más, es paisaje, historia, es diversión, cultura y gastronomía. Ya solamente se vende con decir que en cualquier ventana que te asomas ya ves Liébana, ves los Picos de Europa, ves Mogrovejo, que salió este año, fue nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, que ya era una lista donde estaba Potes. Es el centro de la comarca de Liébana y Liébana es un sinónimo de oferta cultural, gastronómica, religiosa, Santo Toribio de Liébana, del Firco Fuente D. El simple hecho de pasear por las calles de Potes, bien de interés cultural desde 1983, tiene un encanto especial. La Villa de los Puentes y de las Torres tiene una larga historia, ya mencionada desde el siglo IX, vinculada a la Casa de los Marqueses de Santillana I, a la del Infantado después, escenario de la lucha entre las poderosas casas nobiliarias de los Mendoza y los Manrique. La luz, el día, el color. Este verano está siendo, además, uno de los mejores de su historia. A veces pues, te da un poquitín hasta de reparo decirlo, porque yo soy consciente que hay muchas zonas de Cantabria y de España que están sufriendo en esta época la escasez de visitantes, pero afortunadamente Liébana y Potes pues no es así en estos meses, como te digo, de julio, que ya es una realidad, y agosto las previsiones son buenísimas, y con eso, pues con el interés de hacer las cosas bien y de invertir todos los días en seguridad y en salud, ¿no? Potes se localiza en un entorno llano atravesado por la unión de los ríos Deva y Kiviesa, que también se han convertido en un atractivo. En un día de gran calor como el de hoy, refrescarse en el agua es una forma inigualable de hacer una pequeña pausa en el camino. Ya te paras en Potes, pues tenemos la desembocadura del río Deva y el río Kiviesa, con un precioso paseo fluvial que últimamente pues, se ha puesto en auge, y ahora estamos justamente al lado de él y hay cientos de personas disfrutándole. Luego tenemos la declaración de conjunto de casco histórico desde el 83, tenemos unas calles empedradas, casas con blasones, o sea, Potes es un sitio maravilloso para conocer y disfrutar. ¿Qué voy a decir yo que soy su alcalde? La senda fluvial que recorre Potes también nos permite llegar a algunos de sus principales puntos de atractivo, como la Torre del Infantado, construida por el señor de Liébana en el siglo XIV y que ha sido propiedad de la familia Santillana o de los duques de Osuna. Hoy, después de una importante remodelación, es un centro expositivo dedicado al Beato de Liébana. Muy cerca nos encontramos la iglesia de San Vicente, hoy centro de estudios lebaniegos y oficina de atención al peregrino, en su camino hacia Santo Toribio de Liébana, lugar santo junto a otros como Roma y Jerusalén. Aunque cada uno tiene sus rincones preferidos. Pues a mí, justamente la desembocadura del río Deva y el río Kiviesa, en el lado al otro lado del paseo fluvial, es un sitio maravilloso para disfrutar de la Torre del Infantado, en los dos ríos y lo que es el casco histórico de Potes. A orillas del río Deva. Después de tanta visita, uno de los pasatiempos favoritos es hacerse con un recuerdo. Junto a las tradicionales tazas o camisetas, podemos encontrar otros más típicos, como los omnipresentes bastones de peregrino. Eso sí, siempre cuidando las medidas de seguridad, porque entre tanto público, la mascarilla debe ser siempre un elemento imprescindible. Cuestión de ir sanitariamente día a día y tener suerte también. O sea, La suerte se trabaja, pero también hay que tener mucha suerte
en que a ver si nos respeta esta enfermedad, no solamente en Liébana, sino en Cantabria, y podemos, como te digo, pues concluir la temporada y que los negocios puedan desarrollar su actividad y de alguna forma resarcirse de este tiempo tan malo que han padecido, ¿no? Si me entra la morriña del valle que yo más quiero. En medio de una mañana tan productiva es el momento de hacer una pausa y disfrutar de uno de los productos típicos de Potes, el orujo. Establecimientos como el Camacho, el Traviesú o el Coterón están localizados en la villa. El orujo es una de las bebidas más típicas del entorno, tanto que cada año se ha convertido en una fiesta donde el ganador recibe una alquitara de oro. La fiesta del orujo se celebra el segundo fin de semana de noviembre y ha sido declarada fiesta de interés turístico regional. Fiesta que comienza el sábado con la recepción del orujero mayor. En 2019 le correspondió el turno a Okuda, pero por las calles de Potes han desfilado nombres como la deportista Edurne Pasabank, el actor Eduardo Noriega, el cantante David Bustamante o la cántabra Ruth Beitia. Esta es la que se respira el más tradicional folclore. Nosotros nos trasladamos para degustar el orujo con el ganador del 2019, Orujos Camacho. Tienen un restaurante, Los Camachos, que durante este mes está logrando atraer al público de forma espectacular. Huyo del río y del monte. Pues la verdad que estamos desbordados. Tenemos muchísima gente, creo que es de los veranos que más gente está acudiendo. Entiendo que el haber tenido poca incidencia de momento, toquemos madera, la enfermedad del coronavirus, creo que eso atrae a la gente a estas zonas rurales y la verdad que estamos teniendo un verano espectacular en cuanto a gente. Sí que es verdad que es todo turismo nacional, que también supongo que es también por eso mismo, porque los extranjeros no vienen, nosotros los españoles no salimos de aquí. Ganar la alquitara de oro es un impulso para atraer público. De hecho, la del 2019 ha sido la sexta vez que se han alzado con este premio. La verdad que el año que ganas la alquitara de oro, las ventas son mucho mejores. La gente cuando viene aquí a visitar el pueblo, pues hombre, siempre se lleva lo que el que ha ganado el último año y en ese aspecto sí que se nota. En total, Orujos Camacho produce 6 variedades de orujo que se pueden probar en el restaurante y llevarse luego a casa. Tenemos el natural, que es la base de todos, y es el que cata, es el que se hace la cata de él, pero a partir de ese hacemos la crema de orujo, que es el más suavecito. Luego tenemos higos, orujo con higos, con arándanos, con miel y con té del puerto. El más fuerte es el blanco, el natural, el más suavecito es la crema y los otros es una cosita intermedia. Y claro, puede venir al restaurante y puede comprar el orujo también. Y por supuesto, para acompañar el orujo también tenemos la posibilidad de disfrutar de una buena comida con todas las medidas de seguridad. Aunque eso sí, se recomienda reservar. Ya veis que tenemos separación en las mesas, en la terraza también procuramos la separación, en el comedor también. Intentamos seguir el protocolo para que todo funcione bien, porque es muy importante hacer las cosas bien para que podamos seguir trabajando bien y que no nos vayan a cerrar o cualquier cosa. Un puño de ti.
tierra de arena o de nieve. Ahora mismo estamos reservando dentro del comedor, porque en la terraza es bastante complicado, hay muchísima gente y como en la terraza pues se alterna, también se come, se picotea, es más complicado, pero en el bar, en el comedor sí que tenemos reservas y sí recomendamos que se reserve para que no tengan que esperar tanto. Y no sé dónde voy. Cantabria, sin ir más lejos. La gastronomía es una parte fundamental de los atractivos de Liébana. El plato estrella es el cocido a base de garbanzos, pero las carnes o los quesos tienen una gran tradición en el municipio, así como otros platos típicos de la zona, como el borono. Y como la hora se nos echa encima, nosotros hemos elegido para comer el bodegón, un restaurante con un encanto típico. Mejor para elegir es dejarse llevar por las recomendaciones. Bueno, Ángel, que lógicamente cada vez que uno viene a Líbana es parada obligatoria en este lugar, en el bodegón. ¿Qué nos recomiendas para la jornada de hoy? Hombre, el cocido, aunque haga calor, el cocido de manera de que es el plato estrella de esta casa. De eso tenemos un borono con un poco de manzana que está muy rico, unos puerros a la vinagreta nuestros, unas mollejitas de lechazo y luego todas las carnes son nuestras de aquí de Líbana. Luego las chuletas, las chuletillas, el entrecó, eso bueno, ya... Bueno, pues me parece muy bien. ¿Qué tal está haciendo el año? Bueno, este año tan raro. Ha sido un año raro, pero el mes de julio lo hemos tenido muy mal. Este mes de agosto está siendo buena. Y ya raro que los hosteleros de Potes digáis que una cosa es buena, porque además coincides con el alcalde y con todos los que hemos entrevistado. Sí, sí, está siendo un año muy bueno. Lo que es, yo he abierto el día 25 y desde el día 25 hasta hoy, muy bueno. Turismo nacional. Turismo nacional, todo nacional. Todo nacional. La gente que se iba al extranjero, pues ha venido este año para acá, para el norte. Mucha gente de Almería, de Valencia, el calor está haciendo allí mucho calor, se están subiendo todos para el norte, para acá, para que puedan dormir. Lo que sí hemos observado en el rato que hemos estado aquí es que ha venido mucha gente y le ha dicho que si no tenía reserva, sí, que no podía responder. Es que ahora, como la capacidad es pequeña, lo hacemos todo con reservas. Hacemos dos turnos, una y media y a las 3 y cuarto, todo con turnos para que dejamos una mesa por si alguno viene y tal, pero normalmente estamos trabajando con turnos. Y eres consciente de que muchos se llevarán una gran decepción cuando vienen a Potter y dicen, bueno, vamos a ir a Tirocho a comer al bodegón y cuando lleguen aquí les tengas que decir que no. Sí, porque como ahora nos hemos quitado mesas para guardar la distancia que nos obliga, lo mejor es con reserva, porque ya sabes lo tiene controlado así para... Medidas de seguridad al máximo. Al máximo. Tenemos todos los geles, a 2 metros cada mesa, todo controladito. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Está todo tan bueno que yo no sé qué voy a pedir. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dejarnos aconsejar, porque yo creo que la mayoría de gente se deja aconsejar. Sí, no, aquí casi todo el mundo, aparte de comer el cocido, beber el cocido, luego ya se deja aconsejar y pide lo de siempre, pues el borono, los quesos de aquí, productos de aquí, el tomate de aquí, que tenemos un tomate lebaniego buenísimo, que lo vais a probar ahora, os voy a traer un tomate de aquí para que lo probéis. Sí, yo sé que los lebaniegos lo tenéis todo bueno. Sí, hasta el orujo. O por lo menos lo vendemos bien, ¿eh? Lo vendemos bien. Pensamiento. Imagino que sea el plato estrella de la casa. Veo los diplomas que tienes por ahí. Este es el plato estrella de la casa, ¿eh? Vamos a ponerle ahí. Esto es lo que ponemos por cabeza, ¿eh? Pero os voy a poner uno por lo menos para que le probéis, ¿eh? A ver, esto lleva la sopa delante,
Y luego van los garbanzos, relleno, morcilla, chorizo, costilla, una fuente así por persona. Os voy a poner uno para que compartáis, para que no os asustéis. Hay que dejar hueco porque a mí me gustaría comer un postre de esos que llaman poderosamente la atención también aquí en el bodegón. Pues tenemos una buena tarta de queso, una tarta de orujo porque no puede faltar, un arroz con leche, un buen queso picón de vejez, que luego hay que probarle. Después del cocido vamos a probar un poco de queso de Treviso. O sea, que habrá que bajar el desfiladero andando, ¿no? Andando, sí, damos una vuelta por ahí, hacemos el camino lebaniego y luego bajamos. Que aprovechen, señores, ¿eh? Ahí les dejo que... Todavía por delante nos despedimos de Potes, pero no de Liébana, porque la comarca tiene mucho más. Numerosos rincones y pueblecitos escondidos de los que disfrutar, muchos de ellos conocidos gracias a nuestro compañero Tomás Ortiz. Soy el niño. Nuestra parada de esta tarde comienza en Tudes, pueblo de Cantabria del año 2010, el segundo de la comarca. Localizado a 5 kilómetros de Potes, en el municipio de Vega de Liébana. Con su abuelo a la bolera, soy el joven que pisaba tus aceras. Vamos, hay 5, 6, 7 casas, 7 y 2 o 3 vecinos en cada casa. O tomaba vino blanco en las tabernas. Soy el mismo el que robaste el corazón. Muchas tardes cuando acababa la escuela, los domingos cuando iba al malecón, o en las noches que pasaba. Bueno, en este pueblo ha sido la vida dura. Sí. Sí, sí. ¿Vivíais solamente del ganado? Bueno, sí, del ganado y tierras, o sea, de la... Sí, se sembraba trigo y patatas y garbanzos. Éramos 5 hijos y los padres... Y no teníamos fincas nuestras, todo esto nuestro era de los señores de Linares de Tamar. Nosotros no teníamos nuestro, nada más que 2 fincas, lo compramos todo. Hubo unos años cuando la guerra civil, que no hubo ni clase, pero después de la guerra civil, los primeros, a lo mejor ya el año 37, 38, sí. Éramos... Porque esta escuela sí. Era de Tudes, Tollo y Portieda. Sí. Y éramos al pie de 40. Con Hidalgo y Garcilaso. Una de las costumbres de este pueblo es que había un toro para todos los vecinos. Y esta que tenemos aquí era la cuadra y arriba el pajar. Pueblo mío, te conté. Después, como ocurría en los pueblos, pues los hermanos pues, se iban casando y cada uno se quedaba en una casa. Sí. Y ahí se quedó una hermana. Y bueno, ahí crió la familia la hermana. Y después los hijos de esa hermana lo vendieron a un inglés. Sí. Y ahora pues el inglés abajo hizo el bar y tal. Y arriba la vivienda de él. Liébana está lleno de estos pequeños pueblos, hoy en día a punto de desaparecer, y por los que se está haciendo un esfuerzo especial en mantenerlos, ya que representan la tradición de nuestra comunidad. Podemos encontrarnos con el pueblo de Porceda. Lágrimas de pena o hambre, 5 hijos, 5 vidas que sacaste adelante. Es gracias a la Santina, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita. Con las maravillas del Amedo. A tu virgencita, vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores. No me llores más.
se podía vivir con lo que se tenía aquí. No. Cuatro bacucas y unas ovejas y nada, no había que salir. Había que salir a ganarlo por algún sitio, claro. Y ya nuestros padres ya vivieron de eso, de salían a la sierra, a la que hacían, a la madera ya para estudiar. Y nosotros pues seguíamos el mismo rumbo, pero tampoco se podía vivir aquí, y toda la gente que había. Entonces la gente joven fue marchando, se colocó en las fábricas en Bilbao y en donde podía. Metidina en una cueva. Los rincones escondidos de Bores. Tradiciones en Balmeo. Querido madre del alma. Eso es una vivienda, era pajar. Y esto pues es la... Había una fragua aquí para arreglar la herramienta del campo. Despedirnos en Cucayo. Bueno, se daban las patatas, el maíz, las alubias, garbanzos, no muchos, alubias muchas. Hecho en falta el cantar del gallo. Y para despedirnos les proponemos un punto en el que tendremos una vista espectacular. Se trata del mirador de Santa Catalina, localizado sobre las ruinas del castillo de la Bolera de los Moros, un punto estratégico desde el que se puede controlar el desfiladero de la Armida. Podemos llegar en coche entre los pueblos de Cicera y Piñeres o aprovechando para hacer una pequeña ruta con toda la familia a través del Monte Ozarco. Pero la panorámica nos dejará con ganas de volver a Líbano. Al que la tarde que se aleja ya.